Que han quedado mi hermana y mi casa. La bandera y la bandería de ese párroco abusador. Que se busque otra esclava. Mi hermana no es sirvienta. Bien tonta que eres, dañando tus manos, enjuagando mugre ajena. Es labor de cristiandad. Dios nos ordena servir a la iglesia. Pues que ese cura se sirva a sí mismo, que yo sepa, él no es manco. ¡Y suelta eso! ¡Esta casa no es lavandería! Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Ten de nobis, domine misericordia, Antoine.
aquí, ¿ah? ¿Qué es lo que pasa, niños? ¿Por qué se pelean? Mamá, no me dejó lavar la ropa del padre. Se la lanzó a las gallinas diciendo blasfemias de pecado. Yo no veo ningún pecado en querer parar eso a tiempo. Y si es pecado, me da igual. Estás perdiendo tu vida lavando sotanas, Carmen Rosa. Tú deberías ir pensando en lavar la ropa de un esposo, de unos hijos. Te vas a quedar para vestir santo, ¿oíste? Ábrale los ojos, mamá, por favor. Está bien, hijo, como tú quieras. Pero por la Virgen Santísima, ten paciencia, ten calma. El padre va a venir a almorzar. Y no quiero que cometas ninguna imprudencia, hijo. Bendícelo, Señor. Y bendice también estos alimentos que en tu misericordia infinita hoy tomamos, para mantener así nuestro cuerpo y pueda ser empleado a tu santo servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Suerte que tenemos algunos mortales de poder compartir este alimento en casas como estas, ¿no? Donde hay tanta santidad. ¿Qué olor a Dios hay aquí? Por eso no creo que decirles la idea que desde hace días me está revoloteando la cabeza y el corazón. ¿Y qué será, padre? Que ya es hora de que Carmen Rosa corone con una acción de mayor merecimiento, ante los ojos de Dios, su vida devota. Y que un día de esto nos dé la sorpresa de que funda una orden religiosa. Yo supongo que escogerás un nombre muy poético. Sor María de Gálvez. No quiero que la emoción que me produce el descubrimiento que usted ha hecho de la vocación en mí me haga ilusionar falsamente. ¿Qué señales me ha visto usted para decir que puedo ser monja? Serás una gran monja. ¿Las señales, me preguntas? Bien. ¿Sientes dentro de ti que Dios te llama? ¿Sientes una profunda atracción por la oración y las cosas santas? ¿Sientes hastío hacia el mundo, su vulgaridad, sin ningún ideal, su envanecimiento, sin ninguna seguridad? ¿Sientes un temor constante hacia el pecado? ¿Sientes hambre y sed por la santidad? ¿Sientes especial inclinación hacia el estado de la virginidad? ¿Sientes envidia hacia los hombres? La envuelve. Es que la está convenciendo. Pero yo sabía que ese cura tramaba algo. Y la muy tonta. Él empezó por una uñita, nada más una uñita, un pequeño bordado de túnica, por favor. Y yo no sé cómo no se ha apoderado de la casa completa. Cálmate, hijo. Cálmate. A lo mejor ese es el destino de ella. Tú no se lo ves, pero el padre sí. Mira, hijo. Los sacerdotes están entrenados para descubrir en las criaturas cuando están al servicio del Señor. Tú eres culpable, mamá. Tú. Y papá, que en paz descanse también. Es que desde que ella creció, ustedes se han empeñado en verla como si fuera una beata. No. No, hijo. ¿Quién más que yo quisiera ver a Carmen Rosa casada en un hogar como el que he tenido yo? Y que fuera premiada con hijos. Pero no, mi hijo. A lo mejor ese es su destino, como dice el padre. Está destinada para ser la esposa de Cristo. ¿Pero qué esposa de Cristo, mamá? Carmen Rosa no conoce nada del mundo. No sabe lo que le gusta o no. Ah, no. Pero esto se acabó, mamá. Ahorita mismo le digo que se vaya. No, mi hijo. No me hagas pasar esa vergüenza. Te lo pido, por favor.
come aquí. La ropa se le lava aquí. Hasta los santos se visten en esta casa. Pero ya esto es el colmo. Sor María de la Luz. ¿Pero a quién se le ocurre semejante invento loco, ah? ¿A quién? ¿Tú no te das cuenta que te está metiendo sus ideas en la cabeza? ¿Que te está tentando con el cielo para después entregarte a la soledad de un convento? Tú no naciste para monja, ¿entiendes? No naciste para monja. Te están embaucando. Te suplico que no me atormentes más. No me hagas pecar. No me hagas sentir ira. Por favor, déjame sola. Ahora más que nunca necesito examinar mi espíritu. Aquí está la celda para el traje de la Dolorosa. Mire, Clarita, por favor, espera a Carmen Rosa un momentico allá afuera que nosotros estamos hablando, ¿ah? Por favor. Clarita, tenga caridad. Entrégale esto al padre. Dejó su ropa. Hermano, no todas las mujeres nacimos para el matrimonio. Sin el menor signo de odiosidad, te pido, haz tú tu vida y yo la mía. Mi corazón es para Dios y mi vida entregaré a Él. Señorita Carmen Rosa, la que viste los santos, eso queda por allá. Yo sé dónde vive. Bien, le entregas este mensaje a la familia, ¿de acuerdo? Ajá. Venga. Vamos, vamos, rápido. Bien, vamos. Después que mamá nos ha levantado, que nos está dando una educación, que tiene sus esperanzas puestas en nosotros, tú le vas a dar la espalda. Te vas a desaparecer. La vas a abandonar, ¿verdad? ¿Y si yo me muero? ¿Y si yo no existiera? ¿Con quién se queda ella? Sola. Sola porque su hija decidió enclaustrarse. No grites. Contigo no se puede hablar decentemente. Mira, Carmen Rosa, conmigo no cuentes para nada. Yo no autorizo que una hermana mía se meta monja. ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiera cada casa en esta parroquia tener la suerte de que alguien asuma su responsabilidad cristiana. Tú sabes cómo es la cosa. Que ni una sola monja ha salido de todas esas casas. Ni una, y mucho menos un cura. Todos, a medida que han ido creciendo, se han enamorado y se han casado. Se han enamorado como debe ser. Yo no me voy a enamorar de ningún hombre. ¡Carmen Rosa! Vengo a buscarte para que vayamos a la iglesia y regañes al sacristán. Lo encontré robándose el aceite de la majestad. Y el padre está confesando. ¿Y a mí qué me importa? Que se robe todo lo que quiera. Y no me vengas más a buscar para meterme chisme. ¿Qué me importa lo que pasa en la sacristía? ¡Ya me tienen hasta la colonilla! ¡Hija! ¿Pero por qué gritas? ¿Qué pasa? Señora, ¡ay, señora, miren, santa! Señora, un señor en el altar volvió al man esta carta. Gracias. Perdóneme, padre. Perdóneme del pecado y la ira. La ira es un pequeño pecado para la que se llamará Sor María de la Luz. Hija mía, levántate, ve a tu casa, sonríe y enfrenta las tentaciones de la duda. Es que me he dejado llevar del genio. Me he puesto bravo con facilidad y no he soportado con paciencia la adversidad y la molestia de los demás y todo lo que me contraría. Hija, tómalo como una prueba, ya te lo dije. Bueno, levántate y ve a tu casa.
tienes razón cuando dices que tú no te puedes enamorar. Porque ya estás enamorada de Cristo. Pero Pablo, ¿por qué no me avisaste que venías? ¿Y qué es eso de llegar a un hotel? Si tú sabes que esta es tu casa. ¡Qué alto estás! ¿Cuántos años han pasado, Pablo? Todos. ¿Pero dónde están mis queridos y recordados primos? Ay, salieron porque ellos no sabían que tú venías. ¿Y cuándo llegó el vapor? A medianoche. Esa es Carmen Rosa y es la única que no tiene llave. Déjame, le abro yo. Va a ser una sorpresa. Bueno. Para una linda mujer, un lindo regalo de New York. ¡Ay, ¿ah? ¡Qué belleza! Póntelo. Yo imaginé tu tamaño. Claro, me ayudó un poco la vendedora. Calculé tu edad. Resulta que la vendedora tenía la misma edad que tú y me dijo, bueno, que a esa edad pues todas las mujeres tienen la misma cabeza. ¿Te gusta? Ay, sí, es verdad. Y es un sombrero precioso, Pablo. Lindísimo. Ay, mi amor, y ahora vas a necesitar un traje nuevo para lucirlo. No hay nada que temer, que todo está preparado. ¿Sí? Aquí está. ¡Ay, el qué corte. Belleza! Claro, yo no pude traer en el vapor a una costurera, pero aquí deben de haber buenas, ¿verdad? ¡Ay, mira qué tela tan bella, mi amor! Y este es para usted. Para mí también. Ajá, y esto de aquí también. ¡Ay, qué ya, a ver! Tela, Pablo. Tanta molestia. Ah, no es nada, amigo. ¡Ay, qué sombrero más lindo, mi amor! Y esto, unas camisas para mi primo. ¿Ah? ¡Ay, qué bien! ¿Cómo me queda? ¿Ah? ¡Hermoso! Y ahora tenemos que lucirlo, Carmen Rosa. ¡Lucirlo! ¡Ay, qué bien! No puede ser. ¡Tú eres Pablo! ¡Mi primo Pablo Lagarde! ¡Caramba, primo! ¡Estás más flaco! ¿Eh? ¡Ay, tú! ¡Estás cambiado! Buenas. Señorita Carmen Rosa, el padre que le mande las brasas para encender el incienso. Dígale al padre que ahorita no hay. Y que la señorita Carmen Rosa está ocupada atendiendo a un familiar que nos acaba de llegar del extranjero. Un momentito, ya se las traigo. Todo sea para que no tenga ni un minuto de paz. Esa boba que ahora pueda la mente, Sor María de la Luz. ¿Verdad que están lindos los regalos de Pablo? ¿Qué te pareció tu primo? Ay, es tan simpático y tan buenoso, mi hija, ¿verdad? ¡Qué humillación, mamá! Por favor, quiero que se me respete mi decisión y no me ofendan más. Pero, mi hija, es una decisión. Ay, no vas a dejar. Te vas a enclaustrar. Sí, voy a entregarle mi vida a Dios. Acostúmbrense a esa idea. Y bien, Pablo, cuéntame, ¿qué piensas hacer ahora? Yo creo que tú deberías establecerte aquí en Caracas. Déjame decirte que aquí hay muchas oportunidades para un ingeniero que tenga garras, ¿ah? Por supuesto. Y tengo ofrecimientos, y todos muy buenos. Uh-huh. Estoy esperando la respuesta de algunas compañías. Pero lo importante, lo principal, es que yo decidí venir aquí a trabajar a Venezuela. Porque yo creo que aquí nos necesitan. Y allá todo está inventado. Papá y mamá querían que yo, bueno, me quedara allá en New York. Pero a mí se me metió en la cabeza que no, que yo tenía que venir aquí a trabajar, a dejar todos mis conocimientos, ¿verdad? De manera que no tienes un plan definido, ¿no? Sí y no. Ya te he dicho que estoy esperando la respuesta de las compañías. Pero como tengo unos ahorros ahí, pues bueno, esta visita me la estoy tomando así como una especie de vacación. Pero ya te dije, Pablo, que esta es tu casa.
Tú no tienes ninguna necesidad de estar en un hotel. Gracias, gracias, pero yo ya no los quiero molestar más. Además, yo ya estoy acostumbrado a estar viviendo de hotel en hotel, de residencia en residencia. Para mí ya es un hábito. ¿Qué te pasa, Carmen Rosa? No has dicho una sola palabra. A mí, ¿qué me han dicho? Que las mujeres en esta ciudad tienen chispa de pedernal. Pero si ella tiene su chispa. Lo que pasa es que un bendito cura la tiene que... Cambiemos el tema. ¿Verdad, Pablo, que mi hermana es bella? ¿Verdad que no tiene cara de monja y sí de esposa? ¿Verdad que se equivoca? Que confunde el coqueteo devoto con vocación. Que los tiempos cambian. Que la verdad no está en los conventos, sino en la calle, en la vida, en el matrimonio, en el amor, en tener hijos. Muchos hijos. Creced y multiplicaos, dijo el Señor. Sin embargo, si ella considera que ese es su destino, si ella lo que quiere es ser monja, habrá que respetarlo. Cada quien hace con su vida lo que quiere. Aunque te diré que con esos ojos y esa boca tan sensual, creo más bien que sería un pecado encerrarlo en un convento. Bien, propongo un brindis por este encuentro, ¿verdad? Vamos, brinda, Carmen Rosa. El vino es sangre de Cristo. ¿Sabes cómo le he rogado a Dios que tenga perdón mi pecado? Mi hermano llevó un pensamiento de tribulaciones y la pagué contigo. El padre dice que es una de las tantas cosas que he de soportar en mí. ¡Prima! ¡Carmen Rosa! ¡Carmen Rosa! Buenos días, prima querida. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? Una amiga. Clarita Esteves. Tanto gusto. Primo. Pablo Lagañas. Y no me diga, prima, que se me va a encerrar en la iglesia en un día tan hermoso como este. Perdone, señorita, pero mi prima ha sido tan desatenta. No me ha presentado aún ni la plaza, ni los árboles, ni las calles, ni las flores, ni los pájaros. Así que... Pero, primo... Pero ningún pero, ningún pero que valga. Vámonos. Thank you.
¿Estás cansada, prima? No, todo lo contrario. Suspiro de contenta. Tenía tanto tiempo que no era feliz. Qué lindas son las orquídeas, ¿verdad? ¿Serán felices? Las cosas bellas son felices y hay ojos que las saben contemplar. Prima, ¿tú alguna vez has tenido novio? ¿Quién se va a enamorar de mí? ¿Cómo que quién? ¿Pero qué clase de respuesta es esa? ¿Cualquiera, prima? ¡Cualquiera que no esté ciego! Pero por Dios, ¿qué le pasa a los hombres de esta ciudad, ¿eh? Es que están ciegos, es que no tienen corazón. Los primeros síntomas aparecen uno o dos meses después del día del contagio. Al principio, el enfermo pierde el apetito, le da fiebre y tiene escozor alrededor de la herida. Transcurrido tres o cuatro días... Tu guarapito, mi amor. Gracias, mamá. ¿Qué te parece? Tu hermana está tan feliz. La verdad que Pablo ha sido una bendición para esta casa. De verdad que sí. Si hasta pareciera ser que por arte de magia hubiesen desaparecido de su cabeza todas esas ideas locas que le metió el cura. ¿Tú crees, mi amor? Ah, pues. Es más, te voy a decir una cosa, mamá. Yo creo que ella está enamorada de él. Me huele a chisme. Oh, no, mi amor, no, no. Estábamos hablando de la universidad de tu hermano. De eso era lo que hablábamos. Voy a salir a la iglesia a devolverle Santa Teresita al padre. Me la prestó en la Pascua y no es justo que yo todavía la tenga. ¿Tú crees que él esté enamorado de ella? Claro, mamá. Además, yo nunca me equivoco. Son tal para cual. Ay, ay, es tan buen partido. Dios quiera, mi amor, Dios quiera que se dé eso. Pues, hija mía, en el mundo hay tantas vocaciones como personas. Hay vocaciones claras, vocaciones oscuras, vocaciones hasta dudosas. Hay vocaciones de convicción, vocaciones reflexivas, vocaciones de instinto. Hay también vocaciones de corazón, vocaciones sin ilusión, con ilusión, vocaciones con deseo, vocaciones con temor. Padre, es pecado no seguir la vocación.
Bueno, hija mía, realmente, de rigor, no es pecado. Pero el que no sigue su vocación se expone a lo que le pueda pasar por lo poco generoso que fue con Dios. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino es el que tú creas que está más a gusto con Dios. Ese. Y por supuesto, no es el que te va a señalar ningún patiquín. Orquídeas. Es mayo. ¿Y cómo puede estar una orquídea en el mes de las flores lejos de sus hermanas? ¿Eh? ¿Dónde está Carmen Rosa? Salió un momentico, pero ya regresa. ¿Y qué está pasando aquí? Ah, pues figúrate, Carmen Rosa, que yo estaba caminando por el monte y comienzo a escuchar una voz que me dice: es mayo, es mayo. Pablo, es mayo. Queremos estar cerca de la orquídea principal. Y entonces la traje a casa de la orquídea principal. Vaya que nos aplicamos con la cestería, ¿no? Con un oficio como este tendríamos con qué vivir, prima. O vendiéndolas en Nueva York. Dice que allá son muy apreciadas las orquídeas. No sería mala idea. Si fracaso como ingeniero, me meto a floricultor, ¿no? No, embuste. Yo jamás voy a fracasar como ingeniero. Voy a ser el mejor ingeniero de Venezuela. Vas a sentirte orgullosa de mí, primita. ¡Qué proyectos! Ardo en deseos de ponerme a trabajar. Dijeron que en mayo recibiría noticias para trabajar de una compañía. Y es mayo. ¿Para cuándo? No sé, será para hoy, que la voz era apurada. Ay, Clarita, guárdaselo tú. Es que le tengo que terminar este vestido a mi mamá para esta noche. Si no, que el padre espere para mañana. ¿Sabes una cosa? Nuestro primo nos invitó a cenar esta noche, afuera. ¡Prima! ¡Tía! Están allá adentro, ya vienen. ¡Prima, tía! ¡Vengan, rápido! Prima, me contestó la compañía. Me salió mi primer trabajo como ingeniero. Salgo a la Guayana, sí, a participar en la explotación de una región cauchera. Por fin llegó la hora de asaltar el porvenir. Haré mi primer dinero en pleno corazón de la selva. Lamento mucho tenerme que despedir de ustedes, pero cuando regrese algún día, llegaré hecho todo un gran ingeniero. Así que nuestra cena de hoy será una cena de despedida. ¿Y qué les pasa? ¿No les alegra la noticia? Por fin llega la suerte a mis manos y ustedes con esa cara. Ni una sonrisa. ¿Y cuándo te vas? Ahora mismo, si pudiera. Estas cosas no hay que mucho. No, mira, Pablo, yo pienso que tú deberías pensarlo mejor. No sé, si esperaras un poco aquí en Caracas, a lo mejor surgen nuevas y mejores oportunidades. ¿Qué mejor oportunidad que esta? Ninguna. Pablo, ciudad es ciudad, y cualquier oportunidad aquí sería mejor que irse a meter a una selva, ¿no te parece? Está bien. Yo entiendo que un hombre joven, ¿verdad?, se preocupe por su profesión, pero también tiene que preocuparse por una estabilidad. No sé, conseguir una buena mujer, casarse, tener hijos. ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando de tener hijos? Y Pablo, francamente, eso no se puede hacer estando lejos de la civilización. Ay, primo querido, ¿por qué piensas estas cosas ahora? Soy un hombre joven, a mi edad, empezando una carrera, abriéndose futuro. ¿Cómo voy a estar pensando en estabilidad, en familia, en hijos?
si mi corazón estalla ante la posibilidad de la aventura. Y tu primita, ¿tampoco te alegras de esto? Pensé que mi prima se hiciera... Se las hizo, Pablo. Se las hizo y... Y bueno, ahora tú te vas. Quizás hablé de más. Quizás exageré mis expresiones. Mi prima es tan bella que es fácil que brote una palabra, un gesto confundido. Pero yo creo que jamás di pie para que ella... Todos creímos, Pablo, que ella y tú podían construir un destino juntos. Bueno, además, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que tú sí diste pie para que nosotros pensáramos eso. Lo lamento. Realmente lo lamento. Lo lamento de todo corazón. Pero ustedes deben de comprender que es mi destino que está en juego. Y que está muy lejos de mí pensar en el amor. Qué complicada es la vida. Todo debería ser más simple. No es tan simple, mamá. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo sacarse uno del corazón su primera ilusión? Mamá, tú debes saber. ¿Será que esto que estoy sintiendo es amor? ¿Será que el amor llegó a mí y se fue? Hija, ¿qué puedo yo decirte? ¿Es así el amor, padre? ¿O quizás es una prueba que me ha hecho el Señor? Indiscutiblemente, hija, es una prueba. Una dura prueba. Una prueba lamentable, profunda, dura. Pero es la única manera que Dios busca para que personas como tú y como yo entendamos, nos demos cuenta de que el único verdadero amor que florece y da frutos dentro de nuestros corazones es el amor a Cristo. Y de nuevo, bienvenida a la casa de Dios, Sor María de la Luz. No soy yo. Yo no merezco tu amor. Tú eres una persona joven y bella. Sobrarán quienes se enamoren de ti. Encuentra a esa persona y cásate. Entrega tu corazón a una persona más digna que yo.
Entrega tu corazón a una persona más digna que yo.